Hola amigos, soy Rupert y esta semana os voy a enseñar cómo viajar en el tiempo. Para hacer este truco necesitamos una baraja de cartas. Una baraja de cartas española, normal y corriente. Tenemos que poner la baraja de cartas así. Separamos así todas las cartas. Y lo que vamos a hacer es, vamos a ir pasando el dedo gordo por todas las barajas. Y cuando alguien diga ya, pues ahí es donde vamos a parar y vamos a levantar la carta. Por ejemplo, empezamos a bajar el dedo y decimos ya. O que alguien nos diga ya con ese punto. Entonces mira, simplemente lo que hacemos es coger, cuadrar todo muy limpio y enseñar esa carta a la gente. Y podéis decir, en este caso esta carta es el 8 de oros. Podéis decir, bueno, ¿y dónde está aquí la magia? ¿Dónde está el viaje en el tiempo? Porque antes de venir aquí a enseñaros el truco, he venido, he visto cuál era la carta que iba a salir, el 8 de oros. Y he cogido y en un post-it he escrito la carta que iba a salir. Y ahora os voy a enseñar cómo se puede hacer este truco, que es muy efectivo y muy sorprendente. Cogemos la baraja de cartas, que está toda enredada. Y nos fijamos en la última carta. Y al separar las cartas, lo que hacemos es la última subirla. La subimos y la colocamos arriba. Y la cogemos con estos dedos. De forma que al decirnos, por ejemplo, aquí para, dejamos todas menos esa. Y luego al cuadrar, esa es la carta que vamos a enseñar. Luego ya, antes de enseñarlo, lo tenemos que escribir en algún sitio, en algún sobre, en algún papel, en el bolsillo de algún compañero si lo metemos, y causa un efecto muy sorprendente. Probadlo y ya me contaréis. Hasta la próxima.